Hola, muy buenas a todos compañeros. Vamos nuevamente de espera. Yo el fin de semana no me pude escapar, mi padre sí que estuvo y la verdad es que bueno, pues como andan los comederos últimamente, sí que hay tres o cuatro comidos, pero que nos ponemos y no damos con el puesto donde entran. De hecho, el viernes cuando lo miraron estaban cogidos el de los olivos que se puso él, el uno que vino Ángel con él y se puso en él. ¿Y cuál más me dijo? Yo no sé si el 4 también me dijo comido. Y al día siguiente que dieron la vuelta para reponer los comederos, allí no los entró nada, no escucharon nada en toda la noche. Y como ya digo, al día siguiente estaban todos los demás comidos. La baña, el paso de la casa, el paso del rastrojo, el 3, el de los almendros. O sea, donde no habían estado, los demás todos tocados. Así que no sé si es que entrarán más tarde los animales o es que no damos con ello. Y mira que alguno anda, sean guarras con primales, sea lo que sea, sabemos que hay algún machete, no muy grande, de unos 60-70 kilos. Este tiempo atrás, hace un mes, sí que parecía que había uno algo mejor, aunque no mucho más. Y bueno, pues vamos a dar una vuelta con los prismáticos, miramos los comederos, vamos a mirar el paso de la viña, que el otro día cuando vinimos estaba recién arada y por lo visto, por lo que dijo mi padre, debió de llover bastante entre medias, entre el martes y el viernes que estuvo él. Entonces, si ha pasado algún animal, pues lo vamos a ver. Además, traigo para hacer una prueba, porque el otro día en un grupo de cazadores comentó uno que él echaba huevos, dice, los enterraba, los entierro para que no lo levanten los zorros y pongo una piedra gorda, dice, y va estupendo. Entonces me he traído un par de ellos y vamos a hacer la prueba en el barbecho, como se cava bien, y a ver si es verdad. Todo es probar con estos animales. Como ya digo, luego ya daremos una vuelta con los prismáticos. Hoy pone, y por lo que veo, va el aire del norte, norte, noreste. O sea que para la gran mayoría, si no es para todos los comederos, viene bastante bien. Y pues en función de lo que veamos, pues decidimos dónde ponernos. Bueno, estamos en el paso de la viña y la verdad es que sí he visto alguna cruza, pero vamos, un par de ellas o tres, y de corzo es de lo que más se ve. Pero bien es cierto que es que esto está pues recién vendimiado, seguramente del fin de semana. O sea que es bastante complicado que con el rastro que hayan dejado los vendimiadores haya bajado algún bicho. Mira. La verdad es que no es malo, ¿eh? No tiene mala pinta, por lo menos. De bajar y esta otra de subir, mira. No está nuevo, nuevo. Bueno, habrá que observarlo. Bueno, pues voy a hacer la prueba de lo de los huevos. Lo voy a hacer más pecado allí para no tener que andar luego andorreándolo todo en algún sitio donde nos permita verlo bien. Y ya os comentaré si funciona o no. Si funciona, pues os lo digo. Estamos en el comedero del paso de la silla. Y este está tocado. No están muy revolucionadas las piedras, pero está tocado. Así que, pues bueno, de momento, uno de uno. A ver si mañana me he traído una cejillita para quitar un poco la ceba nacida. Porque si no, ya con la rocía rápido se descompone. Venga, pues vamos, no sé, vamos viendo. Ahora vais conmigo. Bueno, pues como os acabo de mostrar, comedero número 3 sin tocar. Este no está tocado, así que pues vamos a ir al de los olivos y ya nos los traemos para acá. Los olivos, el 1 y el de los almendros. Pues comedero de los olivos y este está sin coger. Mira,
imagino que se apreciará. Ese está sin coger. Así que este, Nanay de la China. Venga, vamos a ver el 1 y luego vamos al de los almendros. Estamos en el comedero número 1. A ver qué vemos. Este no tiene pinta de estar tocado tampoco. Mira, no tiene pinta de estar tocado. Mañana de todas maneras, como me quedaré, lo revisaré bien. Y miraré bien las cámaras y si puedo algún rastro. Pero de momento, quitando el de la pasa, el paso de la silla, ya está. A ver cómo anda la cosa. No me importaría probar en la baña de todas maneras, o en el 4. La verdad es que venía más o menos con esa idea, y más viniendo el aire del norte que pone, o noroeste. Porque iría bastante bien el aire para ellos y como no tienen cámara, pues me intriga un poco lo que pueda entrar. Lo mismo estamos confiados que la guarrucha y entra el machete candorrea en alguno de ellos. Bueno, vamos a mirar el de los almendros. Bueno, estamos en el comedero de los almendros y creo, porque como le dejó el otro día puesto mi padre Ángel, no sé cómo lo dejaron, pero tiene pinta de que sí que está tocado. No sé si lo apreciaría desde aquí. Tiene pinta. Así que podría ser otra opción. Y en el aire así. Podría ser otra opción. Bueno, pues de aquí vamos a ir al 4, que aunque está en medio y no me gusta andorrear, y menos a estas horas, pero es que va muy bien el aire y el otro día estaba tocado. El último día que estuvo mi padre no estaba tocado, pero había andado un guarro porque había visto la huella, estaba recién llovido. Y podría ser candidato con la baña si estuviera tocado. Así que vamos a subir en un momento a ver cómo está. Estamos en el comedero número 4 y este sí está tocado. Este sí está tocado, mirad. Quizás demasiado. Pero bueno, para como viene estando la cosa, no es poco. Bueno, era uno de los que nos queríamos poner, así que puede ser opción. Bueno, pues vamos a mirar los dos que nos quedan de allá abajo, el de la baña y el paso de la casa. Y según cómo veamos aquello, pues le damos un poco a la pelota y decidimos dónde ponernos. Estamos en el... ¡Ay, perdón con el sol! Estamos en el comedero de la baña y este está sin tocar. Este no está tocado. Mira. Ese no está tocado. Y estoy viendo a los vecinos pasar por el camino, así que no es que sea muy buena opción. Tampoco. Aunque no nos va a molestar el aire. Así que nada, pues vamos a mirar el paso de la casa, pero vamos, en principio, si no pasa nada, pues imagino que iremos a probar al 4. Imagino. De todas maneras voy a bordear un poco la baña por si acaso estuvieran entrando al agua. Voy a entrar por donde no tienen la entrada los animales, por si acaso no vaya a ser que estén yendo al barro. Venga, luego si veo algo os comento cuando vea el del paso de la casa. Estamos en el último comedero que nos queda por mirar, el paso de la casa, y este sí está tocado. Y el otro día también estaba cogido, este. Y va bastante bien el aire para ponerse. Va bastante bien el aire para ponerse, mira. Pues nada. Es que tampoco podemos mirar rastro ni nada para no dejar nosotros el rastro por ver qué es lo que entra. Nos vamos a la casa, vamos a cambiarnos. Mirad una cosita, no la vamos a ver ya. No sé si la veis correr para arriba. No sé si se habrá apreciado. Lo dicho, vamos a la casa, nos cambiamos y decidimos. Creo que al 4. Creo. Pero bueno, voy a pensarlo a ver.
señores, pues al final me he venido al paso de la silla por una serie de historias que no os voy a aburrir contando. No me he podido poner en ninguno de los otros dos, ni en el 4, que era la intención, o el rastrojo. Anda gente mirando unas historias y van a hacer ruido y van a andar con las luces para ir para abajo, así que lo más tranquilo que vamos a poder tener es este comedero, que también estaba tocado. Así que, bueno, pues vamos a probar suerte a ver qué es lo que pasa.
Bueno, señores, pues nada, que no coincidimos con los peludos. Que no coincidimos y no coincidimos y vaya rachita que llevamos. Lo que sí que he visto, y imagino que os lo habré puesto, yo no sé si era un celo porque no lo he visto nunca, pero se ha tirado una hembra de zorro medianoche o toda la noche aullando o ladrando el chillido que hacen ellos, y luego he visto tres o cuatro que imagino que serían machos con el rabo tieso. Se frotaban la barriga, meaban. No sé si sería algún celo o qué, porque no lo he visto nunca, la verdad. Pero vamos, ha sido curioso. Y la verdad es que porque sabéis que no me gusta tirarlos, pero había uno de ellos que tenía un rabo bastante bonito y largo, y se me iban y se me venían, pero sabéis que estando a los jabalíes no me gusta, a no ser que esa o sea la última hora, no me gusta tirar a los zorros. Así que nada, pues hasta aquí la espera de hoy. Creo que vendremos el viernes, creo. Y a ver qué nos encontramos. Lo dicho, me despido. Adiós.